Pues suena a que fue tu culpa. ¿Es en serio? Vamos, una vez lo hiciste conmigo sin problemas, pero con Cookie no. Estábamos ebrios, Abby. Además, trato de olvidar eso. Gracias. Solo digo que debes relajarte un poco y seguir tus instintos. No es que no quiera. Solamente, ¿qué pasaría después? Ella no es así. Tendría que salir con ella formalmente. ¿Tienes miedo al compromiso? No es eso. Es que ella tiene un futuro tan brillante. Va a un gran instituto, tiene amigas refinadas y pronto entrará a la universidad. Y pues, yo no hago nada más que embriagarme todos los días y meterme en problemas. ¿Sabes, Will? Cuando me volví la líder suprema de los chicos del barrio, moví muchos hilos para que todos en el sector 5 pudieran ser agentes encubiertos. No tuve demasiados problemas en convencer a la organización, debido a que todos nosotros contábamos con grandes dotes que nos hacían sobresalir al resto. Yo solo sabía patear traseros, ¿sabe? Y ahí es donde te equivocas, Will. Cuando te hicimos evaluaciones de potencial, ciertamente en habilidades físicas eras sobresaliente, pero en las lógico-matemáticas y esas cosas eras un desastre. Precisamente por eso. Pero tu último informe también decía: razonamiento verbal, percepción sensorial, coordinaciones táctiles, destreza manual. Eso y más escrito justo debajo de problemas de temperamento. ¿Qué intentas decir con todo eso? Que tienes todo para alcanzar a Cookie. Si tu problema es que te sientes inferior a ella, entonces escala hasta donde se encuentra, porque de otra manera vivirás frustrado toda tu vida. ¿Y qué debo hacer? Cuando salí de casa de mis padres fue porque las expectativas sobre mí eran demasiadas y yo no tenía idea de qué hacer con mi vida. Se le llama crisis de identidad, Will. Nos pasó a todos. ¿Como a dos? ¿Aún cuando se alejó de ti? Dos, digo, Memo, aun cuando su camino fuera el dinero, es algo que respeto. La verdad, eso fue mi culpa. Pensé que podíamos tener una relación libre. Al final resultó que a Memo sí le importaba que me metiera con otros chicos y chicas. Eso pasa cuando un hombre se enamora. Abby, por más que seas de mente abierta, cuando quieres a una chica, solo quieres que sea tuya. Lo sé, comprendí eso tiempo después. ¿Qué te pasa? Nada, es solo que se supone que somos agentes encubiertos. ¿Y qué hacemos? Nos dedicamos a beber, tener relaciones y deprimirnos. Somos una estafa de agentes. Es la parte que no nos contaron de crecer. ¿Sabes? A veces miro al cielo y me pregunto qué diría uno de nosotros. Seguramente nos gritaría y nos haría resolver nuestros problemas. ¿Crees que esté bien? ¿Miguelón? ¡Por supuesto! Debe estar salvando la galaxia y cosas por el estilo. A veces pienso que me hubiera encantado haberme ido con él. Todos lo hicimos. Oh, una llamada de Memo. Hablando de amores complicados. ¿Sí? Tranquilo, Memo. Estoy con Abby justo ahora. ¿Qué sucede? ¡La casa del árbol! ¡La casa del árbol está! ¡Chicos, por aquí!